Está todo carísimo. Está todo caro. ¿A qué creen ustedes que se debe la inflación de los principales productos de la canasta familiar? Oye, que hoy si no hay nada en el país, tiene que estar todo caro. No hay comida, no hay educación, no hay seguridad. Está malo esto. Bastante caro. Bastante caro. ¿Cuánto es lo? Todo está caro, todo. Los vegetales. ¿Mil qué? El arroz ni se diga. Todo está caro, mi amor. Un galón de aceite que costaba 500 pesos, ahora está 1.300 pesos y 1.250. Todo ha subido. Todo ha subido. Los tomates, el pollo, el arroz, todo. Tanto caro, tan caro. O los aguacates. Todos los días tú encuentras que sube más cuando tú vienes. Una naranja 10 pesos y están a 20. Una mate lechuga 25 y están a 50. Tú un lío lo que hay. El petróleo estaba a 118 en aumento. El petróleo se vio a 63 dólares por mitad y dejó la gasolina a 300 y el gas 1,5. ¿Cómo bajan los productos de los campos? No pueden bajar. Nadie se dio cuenta de eso y nadie criticó eso. Es por eso que los productos no bajan. ¿Cómo dice la mujer del presidente que cómo estaba mejor que cuando el PLD y ellos? ¿Cómo vamos a estar mejor ahora? Si total triple, amigo. Total triple. Es por eso que los productos de los campos no bajan. ¿Cuáles de esos productos están bajando? Porque si algún comerciante dice eso, está hablando mentira o está cobrando en el gobierno. Porque uno va un día y compra un precio y al otro día a otro precio y no es bajándole, sino subiéndole. Yo tengo un negocito en mi casa y no ha bajado nada, todo ha subido mejor. Para que tengan una idea, bastante, muchísimo. Tienen que bajar un poco los precios. Bastante cara, sí, está a 35 y a 40. Nunca se había visto eso. Entonces, dígame usted, un pobre, ¿cómo vive? Más cara, más cara. Todo está caro, todo. Él tiene que ponerse para uno, para los pobres. Estamos mal, mira, para el mercado de tan lejos, para que venden buscándolo lo más barato y así no es. No hay trabajo ni nada. Él tiene que ponerse para la juventud, darle trabajo y bajar el costo del familiar de uno, que uno no ni trabajando está. Todo está por la nube, esto está carísimo. Yo espero que este gobierno baje un poco la comida, la canasta familiar. Todos los precios están altos, los plátanos están a 35 pesos, un plátano. La yuca está también a 30, cuando la yuca era 15 pesos, una libra. El ñame está a 45 también, a 60, qué sé yo. Entonces, ¿cómo usted cree que es justo que nosotros los pobres, que lo que andamos es arañando, no podemos comer plátano? Hay gobierno que, por favor, a nosotros los pobres, a la mujer. Yo tengo 65 años trabajando, arañando para sobrevivir y yo no hice cena en mi casa. Yo le pido al gobierno que tome en cuenta la canasta familiar, los medicamentos. 45 y a 40, que es un abuso, donde nosotros la tenemos atrás de la espalda sembrada. En el callejón de la espalda nosotros tenemos el azúcar sembrada y eso es un abuso. Mire, cuando a usted le dicen que la calidad de vida de la mayoría de los dominicanos cada día se le complica, está mucho más deteriorada. Existen elementos que van a incidir para que ese fenómeno se pueda amplificar. Estamos hablando que la mayoría de los dominicanos tienen salarios de hambre, salarios humillantes, porque a su vez están recibiendo golpes constantes con la ola inflacionaria. Ahora bien, agréguele acá lo siguiente. Las acciones de muchos inescrupulosos, hablo de productores, comerciantes, agiotistas, y como no existe el más mínimo control por parte de las autoridades para enfrentar a esos criminales, le llamo criminales porque atentar contra la alimentación de un pueblo, atentar contra el pan nuestro de cada día, son actos criminales. Y esas acciones indiscriminadas, esas alzas que la aprovechan unos que otros sectores, como no existe un mecanismo de regulación de precio, porque recordar, estamos ante la presencia de un fenómeno que cada día gana terreno. Al final de la jornada, ¿quiénes estamos pagando las consecuencias? Los de abajo y las clases medias. Fíjense que voy acá con un sencillo ejemplo para entender un poquito la preocupación que uno tiene más allá a un importante anuncio que hizo el gobierno
cuando el gobierno le dice a la población que le va a garantizar la alimentación, ¿cómo se la va a garantizar? ¿Qué hará el gobierno para garantizarle ese derecho fundamental a cada dominicano? Mire la peligrosidad de todo esto. Asumiendo y marcando distancia entre actores, coyuntura y acontecimiento, pero que llama poderosamente a la atención porque estamos hablando del pan. Y como dije al inicio, el pan nuestro de cada día, la alimentación, los productos de la canasta básica que están por las nubes. Sin embargo, usted tiene que comprar, usted compra menos y paga más, porque todo está por arriba. Y eso está incidiendo en que cada día la calidad de vida de los dominicanos se esté deteriorando. El ejemplo es el siguiente. Un episodio que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad y sobre todo de Francia, porque estamos ante el estallido de ese acontecimiento. Un 5 de mayo de 1789 al 9 de noviembre del 1799. Unos meses antes a ese acontecimiento, la mayoría de los franceses estaban pasando miseria o vivían en la miseria. Estaban pasando hambre. Tenían poco dinero para alimentarse. Entonces, había acá una grave contradicción, porque mientras la población francesa, los de abajo, pasaban hambre, Luis XVI y sus allegados lo tenían todo. Disfrutaban de los manjares. Tenían mucho que comer. No así la población de abajo francesa. Eso provocó consigo, como dije al inicio, ser una de las causas para que estallara dicha revolución. Digo esto porque el ser humano, cuando se ve acorralado, cuando ve que su calidad de vida se está deteriorando, cuando todo sube, cuando no hay control de precio, cuando se está atentando contra la alimentación, cuando hay criminales, agiotistas, que de manera indiscriminada están aumentando de precios los productos que componen la canasta básica, eso representa un golpe mortal a quien menos tiene. En este caso, les reitero, a los de abajo. Y eso, lamentablemente, tenemos que decirlo, sin importar gobierno, porque las acciones agiotistas, como digo, de productores y comerciantes inescrupulosos, es llevar consigo alzas indiscriminadas. Les reitero, representa un crimen vulgar. Ahora, ¿qué hacen las autoridades frente a esta problemática que tenemos y que nos está dando de a duro? Nos está golpeando. Usted tiene que comprar menos y paga más. Entonces, no se puede hablar de calidad de vida. Eso se llama zozobra de vida. Y en esa zozobra de vida estamos la mayoría de los dominicanos. Es el modelo económico de igual manera. Un modelo de privilegio. Una minoría lo puede disfrutar todo. La mayoría que se lo lleve el mismo demonio. El presidente habló y el presidente dijo que le va a garantizar la alimentación a la población dominicana. ¿De qué manera, señor presidente? Veamos. El presidente Luis Abinader dijo que garantizar la seguridad alimentaria de los dominicanos es una prioridad del gobierno, por lo que desarrollan numerosos operativos de ventas de alimentos a bajo costo a través del INESPRE, Supérate, Comedores Económicos, Plan Social y otras instituciones. Porque las acciones del INESPRE nunca serán posibles sin la participación de ellos. Instituto Nacional de Estabilización de Precios. Y eso hoy en Navidad, como parte de todos los programas que estamos haciendo del gobierno, desde los comedores económicos, desde el plan social, desde Supérate, para llevar que no se quede nadie sin la ayuda del gobierno en estas Navidades, y eso lo estamos logrando. Y en el día de hoy hay que destacar las actividades del INESPRE.
que es unificar a los productores con los consumidores. Y esto que estamos haciendo aquí en la Feria Ganadera se está repitiendo en decenas de lugares también, quizás más pequeños, pero con el mismo objetivo, en decenas de municipios y barrios de la República Dominicana. El INESPRE desarrolla cada semana 95 mercados de productores, miércoles y sábados, más de 130 bodegas móviles que salen diariamente, ventas de combos en los supermercados los jueves y numerosas ferias como estas para facilitar el acceso barato de alimentos, destacó el director del INESPRE, Iván Hernández. Es una idea que el presidente tiene de llevar estas ferias para que llegue comida abundante y barata a toda la población. Adicional a estas ferias tenemos también los 95 mercados de productores que hacemos a la semana, que esta semana y la que viene vienen reforzados con artículos navideños, y aquí usted consigue una pierna desde 1.500 pesos hasta una pierna de cerdo, estoy hablando de 30 libras, arroz a 20 pesos la libra, y muchos de los productos que necesitamos los dominicanos y dominicanas para nuestras mesas. En las ferias Navidad del Cambio serán vendidos más de 60 productos de la canasta básica familiar de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Los precios de los mismos se encuentran publicados en las redes sociales. La Feria Navidad del Cambio con el INESPRE se desarrollará en la ciudad ganadera del 21 al 23 de diciembre y la semana próxima estará en el Play La Vaca de los Alcarrizos el viernes y sábado 30 de diciembre. Virna Lisi García les informó. Gracias a Virna Lisi. Ahí habló Iván Hernández, director de INESPRE. Habló el presidente de la República. Son medidas momentáneas. Estamos en una época navideña. Ahora, después de, acá la pregunta. ¿Cuáles mecanismos, le reitero, tiene el Estado dominicano, puede aplicar el gobierno para enfrentar a los inescrupulosos agiotistas, productores? Incluye muchos comerciantes. Aquí no hay control de precio. Y como no hay control de precio, a usted nadie lo defiende. Usted, consumidor final, cuando planteaba que el modelo económico es un modelo económico que favorece a una minoría, por cierto, si alguien fue un crítico de ese tipo de modelo económico y que le hizo una crítica ácida al sistema económico estadounidense, fíjense la fecha en la cual le hace la crítica. Para 1934, estamos hablando del economista ruso-estadounidense Simon Kuznets, y se la hizo al entonces presidente Franklin Delano Roosevelt. Le criticó el modelo económico que existía en los Estados Unidos. Para Kuznets, ese modelo económico privilegiaba a una minoría, destruía una gran mayoría. Eso se aplica en la República Dominicana. Por cierto, premio Nobel de Economía para 1971. Y creador, ustedes han escuchado la variable para medir el crecimiento, una de las tantas variables que se utiliza para medir el crecimiento económico de un país, lo que es el Producto Bruto Interno. Ese concepto lo creó Simon Kuznets. Cuando, a propósito de cómo está el costo de la vida, veamos la siguiente historia. Entre 35 y 40 pesos se están vendiendo las unidades de plátano en los principales mercados del Gran Santo Domingo. Comerciantes así lo confirman. Bueno, los plátanos están por la nube. Están súper caros, nunca se habían visto así. A 33% los plátanos están en los mercados. ¿A cómo se vendían anteriormente? Anteriormente estaban a 15, a 12, 17, pero ahora está que no se puede meter pico, ahora está demasiado exagerado, está todo caro. Un millar de guineo cuesta 5 mil pesos y no se puede pelar. ¿Y los plátanos? ¿Usted no vende? Los plátanos están a 35, por eso yo no lo estoy vendiendo. ¿Usted no está vendiendo plátanos? No, no lo estoy vendiendo por caro, ni los rulos. La yautía está a 100 pesos, el ñame a 100, a veces a 90. Esos guineitos están saliendo a 4 y a 4 y medio en el camión. ¿Y a qué cree usted que se debe esta alza en los plátanos especialmente? Bueno, lo que pasa es que eso es por producción. Cuando hay mucho, bajan. Hay escasez ahora. Entre quejas y justificaciones, los consumidores dan su versión de lo que a su juicio es la causa del incremento. Bueno, comiéndonos,
así porque no, no podemos comer los cuartos porque están demasiado caros, entonces no le podemos echar la culpa a ellos porque es que viene de por allá. Está todo carísimo, está todo caro. ¿A qué creen ustedes que se debe la inflación de los principales productos de la canasta familiar? Oye, que hoy si no hay nada en el país, tiene que estar todo caro. No hay comida, no hay educación, no hay seguridad. Está malo esto. Lo que ha subido el precio, la inflación de los víveres, es la importación, porque aquí somos productores de plátano, guineo, yuca. Eso debería estar barato. Ese es el problema, que lo importan, lo mandan para otros países. Xiomara González informó. Gracias a Xiomara. En esa línea, de igual manera, otros comerciantes hablaron. Adelante. Ellos están ahí, hay veces que bajan cositas y hay cositas que suben. El aceite baja un poquito, pero el arroz subió en esta semana. Y así, la habichuela se han mantenido ahí. El arenque baja un chin. Y todas esas cosas así, han bajado algo, pero hay mucho que bajan y mucho que suben. Suben, baja, pero no se mantiene un precio estable. Los productos están subiendo en toda parte, mi hija. Todo está subiendo. ¿Cómo que ha subido? Como te digo, todo, en general todo, papa, cebolla, ajo, todo. Pregúntame qué ha bajado, pues no ha bajado nada. ¿No? Los precios están caros en el mercado. Carísimo. Yo voy a preguntar ahora a ver si puedo trabajar, a ver si puedo comprar de la verdura que yo necesito. Ese es el grito, y no de Montesino, es el grito de esos dominicanos, los de abajo, los hijos de Machepa, los sin tierra citando Martí, los descamisados citando Vita Perón. Así están los dominicanos, los de abajo con salarios de hambre, alto costo de la vida dándole en la madre. La inflación lo lleva a comprar menos y pagar más. A propósito del cerdo, mire, en esta época se consume mucho cerdo. El ministro de Agricultura habló con relación tema cerdo abastecimiento. Adelante. En la época navideña, el consumo de carne aumenta por las festividades públicas y privadas. En ese sentido, el Ministerio de Agricultura garantiza el suministro de pollo y la carne de cerdo, aunque será necesario la importación del porcino. Con relación al cerdo, obviamente hay una cantidad. Ustedes saben que nosotros fuimos afectados con la fiebre porcina africana. Sin embargo, hicimos la evaluación correspondiente. Evaluamos los cerdos, sobre todo los cerdos de más consumo, que son los de asar, y en el país hay cerdo para asar y no va a haber ningún tipo de escasez. La otra cantidad que nos falta, pues obviamente se ha importado y también tenemos los almacenes llenos para que los dominicanos y dominicanas puedan consumir esos dos productos que aumentan considerablemente en esta época del año. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el apoyo brindado, por la forma en la cual han confiado, cómo se han suscrito a nuestro canal de YouTube. Estamos, como le digo, infinitamente agradecidos. Pues la invitación es a que se sigan suscribiendo. Comenten lo que ustedes consideren, claro, con respeto. Pueden comentar, compartir con amigos, familiares. Es una forma de que nuestro canal siga creciendo. Y gracias a Dios, al trabajo, a nuestro equipo, a ustedes, materia prima de este canal de YouTube, estamos creciendo y estamos más que agradecidos de esta familia que cada día crece. Así mírenlo ahí, usted se va a suscribir, Miguel Beato, se suscribe, dele me gusta, puede comentar, pues comparta, le digo, con sus amigos, allegados, familiares, nuestro contenido. Así que gracias porque se han suscrito, y aquellos que no lo han hecho, háganlo. Apoyen nuestro canal y les estaremos infinitamente agradecidos. Para estar al día con nuestras noticias, análisis y comentarios, no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube, Miguel Beato, y activar la campanita de notificaciones.